Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre, en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos, gracias a los televidentes, gracias por acompañarnos como siempre con esta propuesta para Adelia María, Monte de los Gauchos, Guanchilla, San Basilio y bueno, la alegría de que te hayas recuperado. Hay un proceso gripal fuerte, muy clásico, muy común, demasiado común diría yo para mi gusto, por estos días y que felizmente te permite estar hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, exactamente. Por suerte, nos mejoramos pronto y bueno, no pudimos, no tuvimos la necesidad de faltar al programa, Sí, de estar por haciéndolo, allí no ¿no? pudiste estar relatando el partido de Atlético Adelia María, pero formó parte de la necesaria recuperación. Así es, así es. Como decís, mucha gente que está atravesando por diferentes periodos gripales, así que bueno, esperemos que vaya pasando y que se recuperen pronto, ¿no? Sí, es cierto. Además, no ha comenzado la parte más dura del invierno aún. También habrá que prestarle mucha atención a los más pequeños, a los más pibes, a los que juegan en divisiones formativas, por esta circunstancia, ¿no? Por esta ola de cuadros gripales, respiratorios y las bajas temperaturas. No obstante, por ahora sí se jugó con normalidad la fecha. Exactamente, vamos a hablar del fútbol infanto-juvenil en el comienzo del programa, como lo hacemos habitualmente, con actividad el pasado día sábado y no solamente en la rama masculina, sino que también jugaron las chicas. Así es, y lo vamos a compartir a continuación en el primer informe del programa. Se jugó una nueva fecha del fútbol infanto-juvenil de la Liga de Río Cuarto y en la rama femenina en categoría sub-14. Las chicas de El Ciclón de San Basilio empataron 0 a 0 con Renato Cesarini, Mia Foll, Ariadna Montenegro, Joana Pesamosca, Nicole Suárez, Aldana Páez, Martina Rivero, Evelyn Maidana, Yaron Busurovi, Paulina Argüello, Zaira Álvarez y Kiara Álvarez fueron las chicas que representaron a El Ciclón en este empate 0 a 0 en categoría sub-14 frente al Club Naranja Renato Cesarini de la ciudad de Río Cuarto. En lo que respecta a la rama masculina, también de infantos juveniles, el equipo de Atlético San Basilio, como veremos en imágenes, estuvo jugando en condición de local por zona de Plata B, recibiendo a Correo y Telecomunicaciones. Estos fueron los resultados en categoría 2017. Ganó Atlético San Basilio 1 a 0. En categoría 2016, empate de Atlético San Basilio y Correo 2 a 2. En categoría 2015 fue empate también 2 a 2 entre Atlético San Basilio y Correo y Telecomunicaciones. En categoría 2014 fue empate pero 1 a 1. Y en categoría 2013, goleada de Atlético San Basilio por 8 a 0 en cancha grande. Categoría sub-13, victoria de Atlético San Basilio 1 a 0. En categoría sub-15, victoria de la visita Correo y Telecomunicaciones por 2 a 1. Y en sub-17 fue empate sin goles entre Atlético San Basilio y el equipo de Correo y Telecomunicaciones. Por su parte, también por Copa de Plata, pero Copa de Plata A, el equipo de Deportivo Municipal de Adelia María estuvo visitando a Belgrano de Vicuña Mackenna con estos resultados. En 2017 ganó Municipal 4 a 0. En 2016, victoria de Municipal por 6 a 1. En 2015, también ganó Municipal, en este caso 3 a 2. En 2012, empataron 1 a 1. Y en 2013, ganó Municipal 1 a 0. En Vicuña Mackenna, en categoría 2012, ya en cancha grande, empataron 1 a 1 Belgrano y Municipal. En sub-13 ganó Belgrano 2 a 1, en sub-15 ganó Municipal 1 a 0 y en sub-17 ganó Belgrano por 4 a 0. Por último, comentamos lo de Atlético Adelia María, que estuvo jugando por categoría de zona de oro frente a Centro Cultural Alberdi en la ciudad de Río Cuarto. En categoría 2017 empataron 0 a 0. En 2016 victoria de Alberdi 6 a 0. En 2015 ganó Atlético Adelia María 2 a 1. En 2014 victoria de Atlético de visitante por 4 a 3. Y en 2013 victoria de Atlético Adelia María por 6 a 2.
En tanto que en cancha grande, categoría 2012, ganó Atlético por 2-1. En sub 13 igualaron 1-1. Y tanto en categoría sub 15 como en sub 17, Atlético de Adelia María se impuso por 1-0 frente a Centro Cultural Alberdi. Los resultados de la fecha número 11 del torneo de infantos juveniles de la Liga de Río Cuarto. Después del primer informe del programa relacionado con el fútbol formativo, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de una fecha muy especial que se avecina, que es el Día del Padre. Así es, Día del Padre el próximo domingo se va a estar celebrando en un fin de semana largo porque tendremos el feriado del día lunes. Por eso que también va a haber algunos cambios en cuanto a los días y horarios de disputa de la fecha de la Liga de Río Cuarto, pero vamos a referirnos al regalo para papá. Sí, a algunas opciones que tenemos para compartir con ustedes. Tal es el caso de la promo de tarjeta CETAM. Desde el 10, que ya comenzó esta promoción, hasta el 23 se extiende la promoción con tarjeta CETAM. 10% de descuento sin tope de reintegro y a pagar la primera cuota en agosto. Una muy buena oportunidad para regalarle a papá con tarjeta CETAM. Y además, también CETAM brinda la posibilidad de renovarnos el teléfono móvil. Claro, exactamente, el celular. No nos vendría para nada mal. No, siempre viene bien, cada tanto, ¿no? Ir sumándole, mejores cámaras, más memoria, más espacio al teléfono que se llena pronto, ¿no? Sí, es cierto. Hay equipos muy, pero muy interesantes en esta propuesta de CETAM. Con tarjeta CETAM, 20% de descuento en un pago, lo cual en las cifras que hoy tienen los teléfonos móviles es una cifra importante, el 20% de descuento en un pago. ¿Y si no? 16 cuotas, sí, 16 cuotas sin interés con tarjeta CETAM para los equipos de telefonía móvil que ofrece la cooperativa telefónica de Adelia María CETAM como una muy buena opción para el Día del Padre. Y otra que queremos compartir tiene que ver con nuestros amigos de Pestugia Joyeros en la ciudad de Río Cuarto, que siempre nos acompañan y mucho más en este tipo de ocasiones. Exactamente, un comercio tradicional para una fecha tan especial como es el Día del Padre, con excelentes propuestas. Bueno, y puede ser un combo magnífico, ¿no? El celular nuevo con tarjeta CETAM y un muy buen reloj de Pestugia Joyero, pero lo vamos a escuchar a Marcos Pestugia. Marcos, una fecha especial en el calendario como es el Día del Padre, faltan muy poquitos días y estamos con una muy buena cantidad de opciones para que en Pestugia Joyeros lo aprovechen. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Sí, preparándonos nuevamente para una nueva fecha, estas que son las puntuales anuales que nunca fallan. Y bueno, trabajando, buscando algunas opciones, a ver qué le podemos ofrecer a nuestros clientes para que queden bien el Día del Padre. Tanto en joyería como en relojería siempre hay muy buenas opciones. Sí, en este caso, bueno, la relojería viene marcando un poquito la diferencia porque, bueno, nuevamente las cuotas se han ampliado a 3-6 cuotas sin interés y las marcas están ofreciendo algunos productos con algunos beneficios, artículos seleccionados a un 30% de descuento por precio pago contado. Bueno, y eso ha motivado que la gente, se decida por estos relojes, que bueno, siempre un reloj para el Día del Padre es un objeto personal que queda muy bien, artículo que cada un par de años, dos o tres años, se va cambiando y se va renovando. Así que bueno, trabajando. En joyería, como siempre, ahí estamos un poquito más trabados, con tres cuotas sin interés. Y bueno, con las opciones que tenemos siempre, por supuesto, cadena, medalla, cruces, dijes. Pero bueno, la relojería viene marcando un poquito de diferencia, como te digo, por la accesibilidad de las cuotas, que son tres cuotas más, y por esta ayuda que por ahí las empresas nos han
tirado, facilitado, por decir, para, bueno, para mejorar la parte de venta en esta fecha tan puntual. Y ya sea tanto en marcas como en modelos, la variedad es muy amplia. Hoy en materia de relojería está pensado para las diferentes actividades que puede llevar adelante papá, concretamente. Sí, para totalmente. Esta fecha. Por supuesto, como lo decimos o venimos viendo estos últimos años, la línea, por supuesto, de relojerías clásicas sigue siendo muy amplia, pero hoy la línea de los smartwatch, tanto los relojes, por ejemplo, en la línea Garmin con GPS para hacer las actividades deportivas que a uno nos gusta, ¿no? Y tenés relojes que tenés 30, 40, 50 actividades dentro de un reloj, así que podés hacer un montón de actividades, no limitado como era antes, que solo era un reloj para correr o para ciclismo. Hoy está muy abierto un abanico de oportunidades dentro de una misma unidad o de un reloj. Y la otra línea un poquito más económica, que son Colmio Treza, que tenés la conectividad con el celular, donde te mide tus pasos, tu frecuencia cardíaca, bueno, un montón de información, recibís mensajes, WhatsApp, una línea muy completa en smartwatch, pero sin GPS. Entonces la actividad deportiva queda un poquito limitada, pero para la actividad diaria, relojes que realmente andan muy bien. Y como siempre, con la compra en Pestugia Joyeros, participás de los sorteos de fin de año. Por supuesto, ya estamos cerca del primer sorteo. En agosto ya tenemos el primer sorteo, que estaríamos cumpliendo 11 años ya acá en este local. Así que como siempre, por supuesto, con la compra tienen la posibilidad de participar tanto en el sorteo de agosto como en el de diciembre, que es el de fin de año. Todo está dicho, Marcos, se avecina una fecha muy especial y seguramente desde Pestugia Joyeros, donde el concepto de familia, la presencia de papá es muy importante desde hace años, seguramente reconocerlos y saludarlos a ellos. Sí, por supuesto, como todos los años, les mandamos un gran saludo a todos los padres en esta fecha tan puntual. Y bueno, los esperamos, en este caso esperamos a las madres, que son las que tienen que sorprender esta vez, bueno, a los hombres, así que esperemos que, bueno, nos acompañen, que vengan a ver las posibilidades que tenemos, que seguramente no se van a arrepentir y van a quedar bien. Feliz Día del Padre para todos. Ya está a la venta el bono del 21º gran recital del Club Atlético Adelia María, con más de 4 millones de pesos en premios. Este año con muchas sorpresas y como siempre con artistas de primer nivel. Sábado 21 de diciembre de 2024 a las 21:30 en el predio Malvinas Argentinas. Valor del bono, 45 mil pesos de contado, o en 3 cuotas de 20 mil pesos cada una, o en 10 cuotas de 7 mil pesos. También podés pagarlo con tarjeta CETAM o tarjeta Mutual Almafuerte. Lléguese por Secretaría de la Institución o póngase en contacto con los integrantes de la comisión y no se quede afuera del 21º gran recital del Club Atlético Adelia María. Festivalero yo soy, festivalero. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural, los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se
se renueva. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Cuatro estaciones, tu ropa de moda. Trabajamos con las mejores marcas, renovándonos en cada temporada. Recibimos tarjetas de crédito y contamos con promociones y descuentos todos los meses. Cuatro estaciones, visitanos en Rivadavia 318 y seguinos en nuestras redes sociales. Pura casualidad. Vestí a la moda. Vestite en Cuatro Estaciones. Casualidad, casualidad. Iniciamos un nuevo bloque del programa y comenzamos a observar los informes vinculados con el fútbol de primera división de la Liga Regional, en este caso el torneo superior masculino. Así es, y el primero de los informes que vamos a compartir tuvo lugar en General Cabrera, en el nuevo Fortín Rojo. Allí Independiente Dolores recibió al Club Deportivo Municipal de Adelia María por esta fecha número 15 del torneo Apertura. Dos equipos necesitados. Municipal, que venía de una dura derrota por goleada de local, bueno, pudo traerse un muy buen resultado desde General Cabrera. Vamos a observarlo a continuación en este informe. Allí vemos al equipo de Adelia María, el celeste, del Club Deportivo Municipal en el terreno de juego, con Gabriel Ratalín, Maxi Morales con la 2, Federico Bianchini, Brian Joaquín Pesini, Tomás Nazario, Brian Coria, Juan Roldán, Said Rodríguez, Nicolás Villega, Julián Messi y Kevin Acuña, con varias bajas, con varios chicos jóvenes, el equipo de Municipal de Adelia María. Aquí aparecía el equipo de Independiente Dolores, de General Cabrera, los dirigidos por Guillermo Núñez, con Franco Boni, Agustín Muñoz, Pablo Farías, Maico Barbeta, Bruno Muchiato, Federico Zavala, Rodríguez Pero y Ribota, Diego Rodríguez, Tomás Antuña y Lautaro Toledo, junto con Matías Scarpinello, los dirigidos por Guillermo Núñez. Una buena chance para Municipal, ¿no? En el comienzo del partido. Así estamos viendo justamente situaciones. En el nuevo Fortín Rojo se jugaba este encuentro allí en General Cabrera. Municipal, que venía de caer frente a San Martín de Vicuña Mackenna, una dura derrota por goleada, buscaba recuperarse allí en General Cabrera. Roldán, que mandaba el centro, el despeje, la pelota que pica, y Franco Boni, el 1, se quedaba con el balón. Aquí intentaba el equipo de la Furia Roja, con camiseta alternativa, Independiente Dolores. Ratalín, que no podía controlar el balón al córner. Otra situación para el equipo dueño de casa. El centro muy fuerte, no podía allí concretar bien de cabeza el jugador de Independiente Dolores. El picante Villegas, que tuvo esta chance, lo taparon justo allí cerca del arco. Y este centro que pasa milagrosamente, cruzando toda el área chica en el área de Municipal. Antuña, que abría para el número 7, que remataba Pérez Ribota, la pelota que se iba por encima del travesaño. Este es Pablo Farías, que va jugando por el sector izquierdo, el centro de Thiago Rodríguez,
el cabezazo de Morales y el arquero Ratalín, que se quedaba con la bocha. Si lo vemos al técnico Lichieri también observando esta situación. La repetición por parte de la televisión de General Cabrera tiene que ver justamente con este despeje y con una posible falta de Brian Coria sobre el jugador de Independiente Dolores que ingresaba en el área. Buena habilitación, aquí tenía el primero Independiente Dolores, pero no es buena la definición de Antuña, la pelota que se va rozando el palo. Se salvó Municipal de Adelia María, una de las más claras para el equipo de Independiente Dolores. Aquí Scarpinello también se lo perdía, seguía desperdiciando chances en el primer tiempo el equipo local. Buena respuesta de Ratalín, lo que tapó Ratalín a Lautaro Toledo. Una buena chance para el equipo de Independiente Dolores. Se iban al descanso 0-0. Ya estamos viendo imágenes de la segunda etapa. El remate que se va desviado. Intenta ahora Julián Messi para el Club Deportivo Municipal, que iba a tener la posibilidad de abrir el marcador en el minuto 6 del segundo tiempo. Julián Messi toca para Bianchini, el remate, el desvío. Y atención, porque Julián Messi va a mandar el centro, el córner desde la izquierda para el equipo de Municipal. La pelota que busca el segundo palo, la baja bien Maxi Morales. El balón que se cerraba. Intentaba otra vez el celeste, que iba a arrancar muy bien el segundo tiempo. Y un gran pase, gran habilitación de Roldán para el picante Villegas, para Nico Villegas, que ponía el 1-0 para Municipal de Adelia María. Aquí vemos nuevamente la jugada, Kevin Acuña que la tiraba arriba y habilitado. Estaba Roldán, el centro preciso al medio, y el picante Villegas que no hace más que empujarla y colocar muy bien la pelota al lado del arquero Boni para poner el 1-0. Ganaba Municipal allí en General Cabrera. Se iba a venir ahora el equipo de la Furia Roja, el equipo de Independiente Dolores, en busca del empate. El centro no era bueno de Thiago Rodríguez. Iba a intentar ahora otra vez el equipo de Independiente Dolores. El centro que llega al área, pasado el árbitro del partido, iba a sacarle tarjeta amarilla y luego llegará la roja para Rodrigo Pérez Ribota. Se quedaba con 10 jugadores el equipo de Independiente Dolores. Aquí vemos forcejeando Ribota con el número 5, con Tomás Nazario. Se iba a quedar con 10 jugadores. Aquí vemos la roja. El equipo de General Cabrera, expulsión de Pérez Ribota. Con 10 estaba el equipo local. El centro y buena respuesta de Ratalín. El desborde por el sector izquierdo. Otra vez Ratalín allí anticipando el centro. Una contra para Municipal que lo quería liquidar. Justo salvaba allí el defensor. Aquí el disparo desde afuera, sin problemas para el arquero Ratalín. Y aquí va a llegar la segunda tarjeta roja. En este caso por hablar para el número 3, Pablo Farías, que había recibido la tarjeta amarilla. Y el árbitro, instantes después, le saca la tarjeta roja al defensor de Independiente Dolores. Seguramente por exceso verbal. Ahí está, el árbitro que dejaba con 9 jugadores al equipo dueño de casa. En ese momento Municipal estaba con 11, pero se iba a quedar con 10 por expulsión de Kevin Acuña. Se fue expulsado también Kevin Acuña en el equipo de Municipal de Adelia María. Así estamos viendo esta situación. El árbitro fue Brian Carballo. La roja para el número 11 de Municipal de Adelia María. Tarjetas amarillas también para Messi y para Zavala. Aquí Roldán, que casi aprovecha una mala salida del arquero Boni.
termina allí zafando el equipo de Independiente Dolores, Municipal que ganaba 1-0, aguantaba el resultado sobre el final, se venía Cyrano Falcón para la cancha, Mateo Nazario de muy buen partido allí, metía la pelota, intentaba el Meno Villegas que había ingresado con Roldán, atento el arquero Boni, y con 9 jugadores iba el equipo de Independiente Dolores a tratar de empatarlo. El centro de Antuña, no llegaba el número 16, se iba a terminar el partido, iba a conseguir una muy buena victoria Municipal, 3 puntos de oro en General Cabrera. Continuamos con el Deportivo TV de Cabrera, nos vamos a San Basilio para continuar mostrando materiales en este programa. Y tiene que ver el próximo informe con el ciclón, con el equipo femenino que milita en la primera división de la Liga de Río Cuarto y una nueva victoria en este caso frente a Acción Juvenil de General Deza. Así es, en un partido con muchos goles como vamos a estar observando aquí en estas imágenes que ya comenzamos a compartir. Se dio la victoria por 4-3. Una nueva victoria para el ciclón de buena temporada 2024 en el torneo de primera división de la Liga Regional. En este caso, como decíamos, 4-3 sobre las aurinegras de General Dehesa. En 3 ocasiones marcó Rocío Ríos y un gol de Joana Rodríguez. Ríos y Rodríguez son cartas goleadoras muy, pero muy importantes que tiene el ciclón. Comino, Berti y Ramela marcaron para Acción Juvenil. Calvo, Aguilar, Natalia Aguilar y Ami Aguilar estuvieron en la defensa junto a Verónica Soto y Gabriela Rambau. Sheila López, Soledad Cuello, Paola Tevez, Yamila Roba, Rocío Ríos y Joana Rodríguez, las delanteras que aportaron los goles para el triunfo por 4-3 frente a Acción Juvenil de General Dehesa el último fin de semana en San Basilio. Luego de compartir el informe de El Ciclón y una muy buena victoria frente a Acción Juvenil, vamos a ir buscando la pausa con imágenes de un encuentro de hockey que se llevó a cabo en San Basilio. Así es, como estamos observando y con estas imágenes buscaremos un nuevo segmento comercial en el programa. Esto se desarrolló también en la localidad de San Basilio el día sábado, concretamente un encuentro de hockey infanto-juvenil en el Polideportivo Municipal. Participación de Atlético San Basilio y las chicas de Municipal de Adelia María que estuvieron jugando, participando de este encuentro de hockey infanto juvenil. A propósito del hockey de Municipal, bueno, hay novedades. La próxima semana vamos a estar con una nota con el presidente de la institución, Norberto Nazario, y la profesora de la actividad, Emilia Engel, porque se va a comenzar ya con un proyecto de una cancha de hockey en el predio del Parque Los Hilos del Club Deportivo Municipal. Y además habrá un encuentro también de hockey el próximo jueves, el jueves feriado, jueves 20 de junio en el predio de Municipal. Vamos a estar compartiendo ese material relacionado con las nuevas obras de infraestructura en el Club Deportivo Municipal en nuestro próximo programa, pero por supuesto es una buena noticia saber que en Adelia María habrá un espacio para la práctica de esta disciplina que estamos observando en imágenes.
En este 2024, la gran promoción y una experiencia casi irreal. 1.000 millones para 1.000 ganadores. 2 sorteos por mes. Casas, quinchos, autos, motos, viajes, combos para tu casa. Asociate y ganá. La gran promoción, casi irreal. En Mutual Almafuerte, lo que imaginás lo haces realidad accediendo a plazos fijos y caja de ahorro. Servicio de pago fácil, becas de estudio, préstamos adaptados a cada necesidad. Y tarjeta Mutual Almafuerte con validez nacional y en los países limítrofes. Compatible con plan ahora 12 y con hasta 12 cuotas sin interés en el Club Atlético Adelia María. Mutual Almafuerte, seguimos cumpliendo, sigamos creciendo juntos. En Adelia María, Nicolás Avellaneda 30. Busca repuestos para su camión o acoplado. Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035 85 42 19 88, y por urgencias las 24 horas llámenos al 156 46 419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, reboques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Volvemos con más Deportivo TV tras la pausa comercial y seguimos desandando lo que ha dejado la fecha número 15 del torneo apertura de la Liga de Río Cuarto. No estuvo Gerardo, pero sí estuvo la 91.1 con su equipo deportivo y por supuesto que el Deportivo TV para poder observar lo acontecido aquí en Cancha del Canalla. Exactamente, Atlético recibía a Ateneo Vecinos, de muy buena campaña el equipo dirigido por Pablo Boneto. En el estadio Eladio Maffini jugaban y Atlético, que buscaba por supuesto un buen resultado, terminaron repartiendo puntos. Así es, en la antesala de un partido muy pero muy interesante que va a tener Atlético Adelia María en la próxima jornada frente a uno de los animadores directos que tiene la apertura como Toro de Coronel Moldes. Así es, bueno, no hubo goles pero pudimos rescatar varias jugadas del pasado domingo, el partido entre el Canalla y el equipo tricolor de General Cabrera. Fecha número 15 de este torneo apertura de la Liga de Río Cuarto. A la cancha el equipo de Pablo Boneto, el equipo de Ateneo Vecinos, de Barrio Argentino, de General Cabrera, con Matías Galán, Esteban Luna, Ronaldo Espejo, Benjamín Cornaglia, Rodrigo Boyea, Julián Antinori, Juan Cruz Antinori, Santiago Pérez, Juan Velázquez, Tomás Correa y Tomás Montiel.
los 11 del equipo de Ateneo Vecinos que estaban posando allí para la foto. El equipo de Ateneo que viene haciendo una muy buena campaña, tercero en la tabla de posiciones hasta esta fecha. La salida de Atlético Adelia María con Facundo Villegas, Valentín Matana, Ignacio Romani, Ariel Vilches, Michael Córdoba, Lorenzo Idiart, Emanuel Castro, Gonzalo Rigo, Juan Suriano, Martín Dopazo y Felipe Gamba, los titulares en el plantel del equipo de Atlético Adelia María dirigido por Mario Menardi. Allí están saludando los chicos del Canalla para este partido que, como decíamos, tuvo lugar el pasado domingo en el estadio Eladio Maffini frente a Ateneo Vecinos de General Cabrera, fecha número 15 del torneo de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El inicio del encuentro, el árbitro del partido, Leonardo Lupano, que ponía en marcha justamente el partido. Ya estamos viendo imágenes del encuentro. Tomás Correa, que mandaba el centro, el despeje de cabeza allí en la defensa de Atlético Adelia María. El balón que vuelve al área, va a salir el arquero Villegas. Se va a quedar con la bocha el 1 de El Canalla. Pelota para Martín Dopazo, la aguanta el número 10. Después no puede conectar un buen pase. Aquí intentaba el Atlético Adelia María por el sector izquierdo, la pelota al área, Rigo que la dejaba para Dopazo. Pasaba el número 7, hablamos de Manuel Castro, que termina rematando desviado. Una buena aproximación, una buena chance, una buena llegada para el equipo de Mario Menardi. Matías Galán, el arquero de Ateneo Vecinos. Aquí llegaba Emanuel Castro tocando la pelota otra vez para Rigo, que va a enganchar. Insiste con Castro y le rebota la pelota en definitiva al número 8 de Atlético Adelia María. El centro al área de Ateneo, al área de Atlético Adelia María, atacaba Ateneo y aquí no puede terminar esa buena situación Juan Velázquez para el equipo tricolor. El tiro libre para Atlético Adelia María, amaga Michael Córdoba. Dopazo que va a tocar cortito para el número 5, otra vez para Dopazo. El centro que va a llegar, el despeje de cabeza de Luna. Y va saliendo desde el fondo el equipo de Ateneo Vecino. Retroceden allí los defensores de Atlético Adelia María, que ha venido a buscar el cabezazo. La pelota que llega rápidamente cerca del área de Atlético. El centro y atención, porque muy solo estaba Correa, no puede dominar ese balón y desperdicia una buena chance el equipo de Ateneo Vecinos. Después una buena recuperación de Gonzalo Rivas, así para el Atlético de Adelia María. No hay falta, dice el árbitro del encuentro. Recuperaba Felipe Gamba y sale la pelota para Suriano, que iba a intentar. Remata desde afuera, rebota la pelota en Cornaglia. Y el taco, muy bueno, para Felipe Gamba. Aquí Rigo con la pelota, otro que se anima, no se anima, pero sí le va a quedar a Manuel Castro, que juega con Rigo, le rebota la pelota Rigo y termina el balón en poder del arquero Matías Galán. El tiro de esquina para Atlético Adelia María, le da Martín Dopazo, el arquero que sale mal, remataba Córdoba, pedía en mano allí. El árbitro dice que no. Y la jugada que salía, la pelota para el terreno Canalla. El arquero Villegas atento, el 1 de Atlético Adelia María que se quedaba con ese balón. Lateral para Atlético, Michael Córdoba, que juega por el sector izquierdo. Acá se le va a llevar Felipe Gamba. Toca para Martín Dopazo. Solo. Rigo. Cuando venía el pase para él, justo cortaba el jugador espejo. Se perdió una buena chance Atlético Adelia María. El centro de Dopazo. Se la sacan del buche a Castro. Intentaba generar peligro el Atlético Adelia María. Córdoba, uno de los mejores. El remate de Suriano. El balón desviado. El Atlético que buscaba el primero. Tiro libre para el Canalla. Otra vez Dopazo y Córdoba
para pegarle a la pelota. Bueno, ni uno ni otro le va a dar. Va a venir Martín Dopazo, el centro de zurda. El arquero que rechaza con los puños para el lateral de Atlético de Elia María. El arquero que podría haberse quedado allí con la pelota. No se quiso complicar Galán. Y aquí Suriano para Rigo. Caía Rigo. El árbitro le va a sacar tarjeta amarilla por simular al número 8 de Atlético Adelia María. No fue penal para el árbitro del partido Lupa. Intenta otra vez el equipo de Ateneo Vecinos, que va haciendo jugar la pelota. Sector izquierdo, viene Antinori, Juan Cruz Antinori, remata. La pelota queda en la espalda de Vilches. Se salvaba Atlético Adelia María. Intentaba ahora Ateneo Vecinos, quería tener su momento en el primer tiempo. El desborde por la derecha, el centro atrás y el balón que termina en poder de Facu Villegas. No le pudo dar bien el jugador Boyea, que llegaba por el lado de Ateneo. Era una buena chance para el equipo tricolor. Otra más para la visita por el sector derecho. El centro atrás y otra vez se lo pierde el equipo de Ateneo Vecinos. Era en este caso Montiel el que desperdiciaba la chance. Una muy buena situación para Ateneo Vecinos. Tiro de esquina, el balón que se va cerrando. Peligrosamente cruza toda el área chica allí delante de la línea de gol. Y el tiro libre para Atlético Adelia María. El árbitro finaliza el primer tiempo. Se había demorado el canalla en ejecutar el tiro libre. Se terminaba la primera etapa. 0 a 0 estaban empatando Atlético y Ateneo. Ya estamos viendo imágenes del segundo tiempo en el estadio Eladio Maffini. Emanuel Castro que levanta la pelota por el sector derecho. No podía Rigo, sale el equipo de Ateneo Vecinos. Pelota larga y atención, porque era una buena chance para el equipo visitante. No le puede dar bien Montiel y se salva el Atlético Adelia María. El tiro libre, Martín Dopazo que va metiendo el cabezazo de Rigo allí en el punto penal. No pudo conectar bien. Si lo hacía, era una muy buena chance para el equipo de Atlético, que insistía por el sector derecho. El centro intentaba allí otra vez el Atlético Adelia María con Rigo, que remataba la pelota que se iba desviada cuando estaba esperando el Juanchi Suriano en el área. El tiro libre de Correa, la pelota al área, el cabezazo, el gol, pero hay posición adelantada. Marca el asistente número uno y el árbitro no convalida el gol de la apertura del marcador para el equipo de Ateneo Vecinos. El partido seguía 0 a 0. Suriano a toda velocidad se va metiendo en el área. Va a mandar el centro rasante y la terminan despejando. Felipe Gamba que metía la cabeza. Aquí Rigo que no podía, perdía con Sergio Pérez, el 8 de Ateneo Vecinos. El lateral que va haciendo Cornaglia. Pelota buscando el área, no podía Sergio Pérez. Salía desde el fondo el Atlético de Elia María. Dopazo para correr esa pelota. Gana el central de Ateneo, pero la vuelve a recuperar el equipo de Atlético por Dopazo. El pase atrás, el centro. Suriano abre el balón. Ya estaba Pessini. El remate desde afuera. Y el arquero Galán que responde bien sin dar rebote. El 1 de Ateneo Vecinos. El tiro libre, atención. Tomás Correa. Peligro para Atlético, el centro al segundo palo y el cabezazo que no es bueno, termina cayendo la pelota detrás del arco. Pasaban los minutos, no había situaciones claras y el resultado que no se abría, no se movía el tanteador en la tarde de domingo. El Atlético ya con Alanís también en cancha, con Pessini que remata desde afuera. El balón que se iba desviado.
otro intento del equipo de Mario Menardi. El centro otra vez al área. Y aquí el remate que se iba desviado de Falcione, que había ingresado también en el segundo tiempo. Aquí el remate para Ateneo Vecinos. Buena respuesta. La pelota complicada para el arquero Villegas. Pérez que manda el centro y el despeje de cabeza. Cuando aquí Mariano Alanís tiene la chance de tiro libre para el Atlético de Adelia María. La pelota que busca el área se va cerrando. Despejan de cabeza. Intenta la contra ahora del equipo de Ateneo Vecino. Estamos viendo imágenes de lo sucedido el pasado domingo en el estadio. Ladio Maffini, tarde soleada en Adelia María. Fecha número 15 del torneo Apertura. Hugo Bataglino de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El empate en cero entre el Canalla y el Tricolor. Atlético para seguir sumando. Ha tenido vecinos que, si bien está allí en la parte alta de la tabla, está lejos de los dos de arriba, de Acción Juvenil y de Toro, que ganaron en esta fecha y marcan la diferencia. Vecini que remataba. Mariano Alanís aquí con la pelota. El balón para Emanuel Castro, que intenta algo distinto. Otra vez con Mariano Alanís. La pelota buscando el área. Así aparece Michael Córdoba. Manda el centro. El remate de Castro que se va desviado. Una buena chance para el Atlético Adelia María. Intentaba nuevamente Pessini. Rechazaban desde el fondo. Le queda el rebote a Mariano Alanís, el número 16, que va a probar desde afuera. El arquero Galán, que se agrandaba, se quedaba con esa pelota. Instantes finales ya del partido. Otro centro al área. El Atlético que iba a intentar con Idiar, que iba a buscar el cabezazo. Matana, que también había subido. Esta situación para el Canalla. Había falta en ataque, cobró el árbitro del partido. Me parece que no marca la posición adelantada allí de Falcione. Bueno, tiro libre entonces para el equipo de Ateneo Vecinos. No iba a haber más tiempo, iba a pitar el árbitro del encuentro. Lupano decía que se terminó el partido. Repartieron puntos en Adelia María, fecha número 15. Atlético y Ateneo Vecinos empataron 0-0. Con la presencia del gobernador Martín Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas, quedó habilitada la sede de la Fuerza Policial Antinarcotráfico FPA de Río Cuarto. De esta manera, efectivos especializados se sumarán a la lucha antinarcóticos e intensificarán las acciones de prevención e investigación sobre el comercio ilegal de drogas en el sur de la provincia. Porque también gobernar bien es gobernar garantizando la paz. Hoy, vuelvo a repetir, es un día histórico para los ciudadanos de bien y es un día de dolor de cabeza para los delincuentes. La misión de cada uno de ustedes es que los vecinos no estén tras las rejas, sino que los narcotraficantes estén tras las rejas. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio.
Pestugia Joyeros, en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Multihogar Rufinengo llegó a Delia María, nueva sucursal en calle Alem 147 de esta localidad. Contamos con los mejores precios en electrodomésticos, con amplia financiación. Recibimos todas las tarjetas. Además, productos de electrónica, computación, bicicletas y motos, herramientas de mano, bazar y mucho más. Multihogar. Estamos en General Levalle, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y ahora en la nueva sucursal de Adelia María, Leandro Inalem 147. Los esperamos. Carlos y Florencia Colombo, matrículas 57.146 y 71.170. Productores, asesores de seguros en patrimoniales y vida. Carlos y Florencia Colombo en Adelia María, Vélez Arfiel 234, teléfono 420-831, Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585 49 12 13 o 49 17 19. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Dardini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494 421098. Adelia María. Abrimos el último bloque, tenemos más material por supuesto para compartir con ustedes y queda nada más y nada menos que la buena victoria de Atlético San Basilio por goleada frente a Belgrano, ¿no? Una más que suma el azul desde la llegada de Gastón Leva y que lo ha reposicionado en este certamen apertura por sobre todas las cosas en la tabla de los promedios y luego también lo coloca como uno de los animadores o candidatos a dar lucha en el clausura. Exactamente, es cosa seria ya lo de Atlético San Basilio, que está en los primeros lugares ya en la tabla de posiciones. Obviamente que, bueno, perdió muchos puntos al comienzo. Claro, arrancó muy de atrás. Y no le puede dar pelea en este torneo a Acción Juvenil y al equipo del Toro, que son los que siguen dominando allí
en las primeras posiciones. Pero el día domingo tuvo una muy buena victoria. Recordamos que Atlético San Basilio tiene que sumar también por la tabla de los promedios, ¿no? Claro, es importante. Me parece que es la premisa en este momento, ¿no? Aliviar esa tabla, la de abajo, y seguramente si logra ese margen necesario de tranquilidad, va a ser un equipo a tener en cuenta en la clausura, sin duda, ¿no? Si sigue con esta línea de rendimiento y de resultados. Vemos el informe entonces de lo que sucedió en el estadio El Coqueto el día domingo. Ahí vemos el árbitro del partido, Juan Baselli, que va caminando rumbo al centro del campo de juego junto a sus colaboradores. Vemos la salida del equipo azul de San Basilio, el equipo dirigido por Gastón Leiva, con Germán Guachino, Milton Cordeiro, Rodrigo Castro, Isaías Guzmán, Nicolás Geraudo, Joaquín Loser, Darío Monge, Ramiro Moine, Federico Minio, Pedro Bruneta y Franco Boazo. El equipo de Belgrano, de Vicuña Mackenna, el tricolor, dirigido por Mario Vivaldi, con Fernando Funes, Marcos Luna, Joaquín Fernández, Ariel Lancina, Kevin Flores, Andrés Centurión, Mateo Bertoletti, Alexis Doviso, Agustín Bazán, Joel Cabral y Cristian Oliveira, los 11 del equipo de Belgrano, de Vicuña Mackenna, ya están jugando. Estamos viendo imágenes de la primera parte del partido, primer tiempo en marcha en el Estadio El Coqueto, ficha número 15 del torneo Apertura, Hugo Bataglino de la Liga de Río Cuarto. La pelota de Wendel, aquí el balón que llega al área, el balón que se va desviado. Intentaba ahora el equipo de Atlético San Basilio. El balón que viene por el sector izquierdo, una buena chance para el azul. Atento, atento estaba el número uno, Fernando Funes. Oliveira maneja la pelota el equipo de Belgrano. La recupera el equipo Atlético San Basilio. El cambio de frente de Minio. Atacaba el azul, buscaba el primero. Una buena chance en el área. Intentaba Moine. Y la pelota, después el remate que pasa cerca. Saque de arco da el árbitro del partido. Atención porque va a llegar la apertura del marcador. Sale el arquero Kevin Flores, que pierde la pelota y define muy bien por encima del arquero. El jugador Minio ponía Federico Minio, el número 9, el 1-0 para el equipo azul de San Basilio. La buena presión en la salida de Belgrano y la gran definición de Minio para poner el 1-0 para el equipo de Atlético San Basilio. Así vemos, precisa la definición, la alcanza a tocar el arquero Funes, pero no puede sacarla. Y el 9 le estaba dando el triunfo al equipo azul a los 29 minutos del primer tiempo. Intentaba llegar al empate el equipo de Belgrano. Queda un hombre allí caído. Sale la contra para Atlético San Basilio. Corre Minio. La va pidiendo Bruneta. Viene para Bruneta, que enganchó, remató. Y el arquero. Muy buena respuesta de Funes para tapar el segundo, evitar el segundo de Atlético San Basilio. Llegaba cerca del área del equipo local la visita Kevin Flores, que metía la pelota que viene al área, y el arquero muy atento, Germán Guachino, salvando allí el empate, salvando su haya. El final del primer tiempo marca el árbitro Juan Baselli, ante el enojo de alguno de los jugadores de Belgrano, de Vicuña Mackenna. Viene el técnico Vivaldi también a hablar con el juez principal del encuentro. Se iban al descanso Atlético San Basilio, que ganaba por 1-0. Ya estamos viendo imágenes del complemento. 1-0 ganaba el equipo dueño de casa. El Atlético San Basilio, que ahora atacaba a la izquierda de la pantalla, hacia donde estaba la tribuna de la visita, los hinchas del equipo de Belgrano de Vicuña Mackenna. El tiro libre, Kevin Flores, el número 5,
que le va a dar a esa pelota. El balón que llega al área, la despejan, el disparo desde afuera, sin problemas para el arco defendido por Guachino. El tiro libre, atención, para el Atlético San Basilio. La buena pegada y la definición del número 18, Lucas Barbosa, que había ingresado en el segundo tiempo para darle el segundo al equipo de Atlético San Basilio. Aquí vemos, aparece en el área, resuelve muy bien Lucas Barbosa y pone el 2-0 para el equipo de Atlético San Basilio. Los 10 minutos del complemento. Ahí está el centro delantero que había ingresado en el segundo tiempo y convierte el segundo gol para el equipo de Gastón Leva. El número 4, Lencina, que hace el lateral. Más tranquilo Atlético San Basilio con la diferencia de 2, obligado a ir a buscar el descuento rápido. El equipo de Belgrano, Flores, que remata la pelota que se va apenas por encima del travesaño. Otro tiro libre para la visita. Joel Cabral, que le va a dar con pierna zurda el cabezazo, y el arquero Guachino, puro reflejo, termina sacando la pelota al córner tras el impacto de Centurión. Otra vez se llegaba el equipo de Belgrano de Vicuña Mackenna. Atlético San Basilio, que lo esperaba, buscaba la contra, llegaba al área, el balón, el remate y abajo termina tapando, salvando el central del equipo de Atlético San Basilio. No desaparecía el peligro. Intentaba otra vez el equipo de Vivaldi, que perdía por 2-0. Aguantaba la diferencia de 2 el equipo de Atlético San Basilio. Intentaba nuevamente el equipo de Belgrano. Tomás Andrada había ingresado en el segundo tiempo. Lo propio Campestrini, lo propio Lucero y Santiago Álvarez. Por el lado de Atlético San Basilio, aquí se la llevaba Brunetta. Y atención, va a mandar el centro para que defina nuevamente Barbosa. Y a los 39 minutos del segundo tiempo ponga de cabeza el 3-0 definitivo para el equipo azul de Gastón Leva. Ahí vemos cómo se eleva el frentazo para dejar sin chances a Fernando Funes. 3-0 ganaba el equipo de Atlético San Basilio. Además de Barbosa, ingresaron en el equipo local Gauna, Maximiliano Sosa y Giordanino. Se va a terminar el partido, pitaba el árbitro Juan Baselli. Victoria inobjetable de Atlético San Basilio, que sigue escalando en la tabla de posiciones. En los primeros lugares ya se ubica el equipo azul. Estaba quinto el domingo, sexto quedó con la victoria de Atenas el lunes por la noche. De menor a mayor fue esta campaña, sobre todo desde que llegó Gastón Leva, que perdió un solo partido. El equipo Atlético San Basilio ganó la mayoría. Y bien, amigos, de esta manera llegamos al final de una nueva emisión del Deportivo TV. Tras compartir la buena victoria del equipo azul, no nos queda más tiempo, Sergio. No nos queda más tiempo, habrá más material para repasar la semana venidera. Por lo pronto nos despedimos. Buena semana para vos, Gerardo. Así es. También para nuestros queridos televidentes. Hasta la próxima. Buena semana, ¿eh? Y feliz Día del Padre para todos los papás el próximo año. Así es, por supuesto. Tengan en cuenta las sugerencias que les hicimos aquí. Ténganlas en consideración, por lo menos.